¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mini fútbol. Y más contento que nunca, más feliz que nunca, podemos decir por todo lo alto que Sureños, Club Sureños, es por primera vez en su historia campeón del mundo. Campeón del mundo, campeón de Liga All-Stars, hemos quedado esta semana, y por primera vez campeones del mundo. Un éxito que se ha logrado con el esfuerzo de todos, con una semana disputadísima en la que todos y cada uno de nosotros hemos dado el 200% para poder lograr este éxito. No sois conscientes, no sabéis la dificultad que conlleva ser campeón del mundo con Club Sureños. Estaba muy difícil, ¿vale? Porque tenemos a World Football, que ha estado dominando el panorama internacional en las últimas semanas, diría meses, y era un reto extremadamente complicado porque hacía muchísimo tiempo que ningún club conseguía ni tan siquiera acercarse lo más mínimo. Sí que anteriormente, meses atrás, pues equipos como Elite de Best o International City habían conseguido también logros importantes, pudiendo pues estar ahí también, pero hacía bastante tiempo que esto no ocurría. Y digamos que todas las semanas pues estaban ganando sobrados a nivel de clubs lo que es el campeonato del mundo, ¿vale? Así que es un éxito de todos, el esfuerzo de todos. Lo que vamos a hacer es entrar en clubs, voy a pausar y entramos. Y aquí podemos ver la clasificación del mundo de la semana pasada, bueno, la semana pasada es hasta ayer, ¿vale? Y como podemos ver, Sureños ha conseguido la primera posición con 344.948 puntos. Creedme que ha sido súper complicado, creedme que ha sido por parte de todos, cada uno de nosotros, cada miembro del Club Sureños lo ha puesto todo de su parte, ha dado todo de su parte, ha dado el 200% para poder lograr este éxito. Y si uno solo hubiera fallado, esto no se hubiera podido conseguir, porque como podéis ver, la diferencia con World Football es extremadamente mínima. De hecho, estábamos a lo largo del día de ayer, cuando quedaba una hora para el cierre, estábamos 10.000 puntos por detrás. Entonces, en el último momento, y usando pues el equipo, jugando en equipo, haciendo las cosas en equipo, conseguimos en el último momento recortar esos 10.000 puntos que nos sacaban y poder lograr este éxito que para el Club Sureños, un club que viene desde los barros, que se nace desde el barro, que empieza desde abajo, de la mano de Berto, de Rafa Bonilla y de todos los administradores, pero principalmente fue Berto quien creó este equipo, ¿vale? Lo podéis seguir también en su canal de YouTube, Quillo Berto, Miniquillo, perdón, es el canal de YouTube, ¿vale? Ha ido creciendo este club paulatinamente hasta pues asentarse la Liga All-Stars. Sí que yo ya llevo un mes y una semana con ellos, y en este tiempo pues sí que hemos conseguido una tercera posición del mundo. Habíamos conseguido ganar una Liga All-Stars, pero nunca, ni ahora ni anteriormente, Club Sureños había conseguido ganar el campeonato del mundo. Por tanto, es algo increíble, pues, que hay que celebrar, que hay que disfrutar, que hay que vivir, y que nos quiten lo bailado. Ya nunca nadie nos podrá decir que no hemos sido campeones del mundo. Lo máximo que se puede llegar, pues estamos ahí. Así que enhorabuena. Ahora vamos a pasar a la clasificación individual, ¿vale? Os voy a mostrar también un poco pues cómo han sido los puntos y todo. Pero sí que es verdad que pues es un club, como comentaba, que nace desde abajo, que ha ido escalando poquito a poquito hasta llegar a este punto. También, obviamente, pues hemos traído muy buenos fichajes, como es el caso de André, que es una máquina, ha hecho más de 30.000 puntos. Realmente es imprescindible. Si no hubiese sido por él, por supuesto, esto no hubiera podido ser posible. También Javier, que todas las semanas está en los top 3, top 4, está siempre arriba jugando. Además es un chico súper majo y súper bonito. La verdad es que esto ha sido algo histórico, algo único, ¿vale? Ha sido algo que obviamente pues lo hemos vivido con intensidad, porque siempre la primera vez pues obviamente te hace más ilusión. Cuando ya llevas mucho tiempo, pues te hace ilusión obviamente, quieres ganar siempre,
eres competitivo, pero no es lo mismo que la primera vez. Las primeras veces pienso que siempre son las mejores. Tenemos este equipo Singapur Bros, que últimamente también llevan 2-3 semanas ahí, han conseguido la tercera posición, ¿vale? Un equipo de Singapur con bastantes miembros del país asiático, como podemos ver. Son de Singapur, hay algún francés japonés, hay algún italiano, pero bueno, el grueso de las fuerzas son asiáticas, menos el canadiense Tom, que también está ahí. Vale, Elite de Besta queda en cuarta posición. Tenemos aquí a Kickers Dead Wishland, que también han sorprendido con esta quinta posición. No es un equipo que suele estar tan arriba, aunque veremos en las próximas semanas. Tenemos a Valers en la sexta, Legends Italia con este equipo, que son, pues la mayoría son de Italia también, con Crespino a la cabeza, en séptima posición. Tenemos a France Legend en la octava, Legends Internacional en la novena. Podéis ver, y luego International City quizás ha sido la gran, no decepción, pero sí la gran sorpresa, porque siempre están acostumbrados a estar en top 3 mundial, pero bueno, creo que hay ahí, se han unido dos equipos, no sé si parte de International City, pero sí que es verdad que ha habido un nuevo equipo, que si de hecho miramos los resultados actuales, vale, de cómo ha empezado ahora todo, pues es este equipo que va en cuarta posición, que es el FC United City, un equipo o un club que está llamado pues también a estar en posiciones delanteras, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a la semana pasada, podemos ver la diferencia entre el primero y el segundo y el tercero, es abismal, hay un abismo entre las dos primeras posiciones que hemos estado ahí peleando toda la semana y esa tercera posición, la verdad. Vamos a pasar ahora a lo que es el tema de los miembros, los vamos a ir nombrando uno por uno, ¿vale? Y vamos a ir comentando pues también un poco la jugada. Entonces, como podemos ver aquí, bueno, también ya que estamos os enseño esto, el Coco no lo voy a coger por 4,99 y tampoco voy a coger a Checkmate porque las estadísticas que tiene tampoco me gustan. En el lunes legendario me había salido Alex Ubago, que es espina, también a las 2 de la mañana en España. Si entráis a las 2 os sale un jugador y luego a la mañana siguiente os sale otro, para el que no lo sepa. Y en la cuenta secundaria tampoco tengo una cuenta secundaria, ¿vale? Que estoy subiendo. La cuenta secundaria tampoco me ha tocado nada relevante, aunque sí que me están tocando muchas cartas legendarias, como por ejemplo del jugador Bubblegum, que la verdad que me van a ayudar a poderme subir al jugador en el primer equipo, ¿vale? Os voy a hablar de cuentas secundarias, también os voy a traer cosas de cómo hacerlo, de cómo avanzar más rápido en el juego, de cómo subir cartas más rápido, de cómo gestionarlo sobre todo, ¿vale? Os lo voy a traer en próximos vídeos, pero de momento vamos a lo que importa, que Sureños es campeón del mundo, campeón del mundo, ¿vale? Enhorabuena a todos, vamos con las estadísticas, lo vemos y ya cerraremos vídeo. Y aquí estamos de nuevo, André, que ha sido el primero con 30.000 puntos, hemos tenido ahí a Javier también con muchísimos puntos. Yo al final he acabado en novena posición, ¿vale? Porque sí que es verdad que he conseguido casi 10.000 puntos, pero al tener que salir cuatro veces a lo largo de la semana, que he tenido que salir de la cuenta a donar a otros clubs cartas, ¿vale? Que tenía pactadas, pues por eso salgo ahí el último, ¿vale? Y nada, gente, este ha sido el vídeo. No olvidéis suscribiros si no lo estáis. Somos campeones del mundo. ¡Viva Sureños! Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un buen like, un comentario y nos vemos en el próximo. ¡Sed buenos! ¡Cuidaros! ¡Chao, chao!